Hola, 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 Tuli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Excelente sábado. Perdonen ustedes las fachas, pero es que estoy haciendo limpieza porque tengo que dejar la casa limpia porque mañana nos vamos bien tempranito de viajes. Hola, Eddie. Muchas gracias. Perdónenme, ahora sí. Con cara de lavada. Dice Lucecita, ¿cómo estás? Gina, ¿cómo estás? Alfonso, Ivonne, Virginia, Elizabeth, Andrés. Dice saludos hasta Querétaro, a Gina, Pili. Oigan, bueno, perdónenme, pero bueno, finalmente no me van a ver a mí. Lo que vamos a hacer un ratito es que la semana pasada yo estuve transmitiendo el sábado precisamente para la gente que dice que por las mañanas es más fácil que nos vean. Estuve transmitiendo lo que eran las psicofonías. Voy a seguir con estas psicofonías que son muy viejitas. Algunas de estas psicofonías, por no decir todas, no conocemos su origen. Sin embargo, son psicofonías que ya tienen mucho tiempo en la red y para los que nos gusta el fenómeno paranormal, son psicofonías que deberíamos de escuchar porque fueron de las primeras que salieron en todo este rollo del fenómeno paranormal. Disculparán mi cara, pero como les digo, estoy entre haciendo quehacer aquí, allá y ya poniendo, haciendo maletita y todo para dejar todo listo. Así que ustedes disculpen, siempre trato de salir bien, pero bueno, me ganó el tiempo. Aquí ya son las 3:20 de la tarde, entonces hay todavía mucho por hacer, pero mi promesa era el sábado hacer otro en vivo por las mañanas para capturar todavía, o sea, para atender a toda esa gente que dice, yo no te veo en la noche porque ya es muy tarde, o yo no te veo entre semana porque trabajo. Entonces, hoy un ratito, no va a ser mucho tiempo que les voy a quitar y vamos a continuar con esta, con el permiso de Toño y porque es material mío, vamos a pasar mi programa de Crónicas Fantásticas porque es ahí donde tengo recopilado el material. Se me hace más fácil eso en lugar de meterme a YouTube e ir buscando videos de psicofonías y me aligera un poco más además el problema de la que ahorita se está como viciando mucho el internet y se frisea. Entonces, para evitar todo eso, ay, miren, me veo, pero fatal, fatal, discúlpenme, por favor. Pero para evitar eso, vámonos directo al video. Como les contaba la semana pasada, pusimos un video de qué son las psicofonías y cómo se iniciaron, o parafonías, de acuerdo como ustedes quieran verlas. En pantalla van a ver a Luis Marrón, que en paz descanse, a mi hermana Patricia y a una servidora, y van a ver parte de, por ejemplo, Pozos Guanajuato, que estuvimos ahí en investigación en una de las haciendas donde dicen que se aparece un demonio en el tiro de la. De una mina. Van a escuchar psicofonías que son muy antiguas y que casi la mayoría creemos que se grabaron en España, porque fue un inicio del fenómeno paranormal en España muy, muy grande. Y pues yo espero que sean de su agrado. Déjenme mandar saluditos. Dice Lupita Fonseca, buenos días, Andrés Valsivieso, estaba en WhatsApp. Sí, y terminando esta, ay, Eddie, pronto, vas a ver que pronto ya te van a dar tu estrellita, vas a ver, porque no la damos nosotros, las da Facebook en base a las participaciones y yo sé que tú participas mucho, así que no debe tardar tu estrellita, no debe tardar, de fan destacado. Terminando esa transmisión en efecto sin causa, para los que están siguiendo nuestra locura de participar en este concurso de canto amateur, nos vamos a ir al grupo de la voz efecto, la voz paranormal, para que ahí ya les expliquemos a los que tienen duda de cómo bajar la aplicación, que es gratuita, y ya me vayan diciendo sus canciones para que yo ya las vaya grabando sin voz y ya puedan ustedes ir ensayando. Ya les contaremos esa dinámica. Tenemos como 28 participantes que se han animado y la única intención es divertirse y sí va a haber unos premiecillos por ahí, a los primeros tres lugares. Así que
Ahora sí que arriésguense a hacer algo diferente, algo que nos gusta. Casi a la mayoría de la gente en las fiestas, sobre todo en Querétaro, no puede haber una fiesta que no uno rente un karaoke. Y con unas tres copillas ya uno anda cantando hasta en francés. Entonces ahora queremos hacerlo en un grupo que se llama La Voz Efectos Sin Causa y es amateur. Solo van a participar por el gusto y sí les vamos a tratar de obsequiar algo a los tres primeros lugares. No que ganen, que canten súper bien, que le echen ganas, que sintamos que de verdad hicieron su esfuerzo. Ya les estaremos contando. Bueno, dice. Hola Almita Ávila, Alfonso Ayala, Inglaterra, buenos días México. Hoy es día de relajo, sí, Eddie, ahorita nos vamos a meter allá. Jamie Hernández, mi hijo ve ese suéter y se enamora. Amante de Harry Potter. Ay, sí, es la última adquisición, Jamie. Yo tengo muchísima, bendito Dios, muchísima ropa de Harry Potter. Ana López. Bueno, Jamie, pues te invito para que en junio, si todo está bien y Dios lo permite, estamos yendo por segunda vez, bueno, es mi tercera vez, pero por segunda vez con Efectos Sin Causa a los estudios de la Warner Brothers en Londres para ver todo lo de Harry Potter, todos los sets, toda la ropa original. Todas las escaleras, el tren, el bosque y ahora una nueva atracción que es el banco de Gringotts. Entonces viene una amiguita mía de México y la voy a acompañar y obviamente es mi tercera vez, así que súper emocionada. Anita López, Ani Amor, Marcos, saludos desde Puebla, gracias igualmente, Dalia Vázquez, oh, es el primero. Es la primera vez que te digo, ay, dale, y me agarra sin bañarme, corazón. Pero lo padre de esto es que vamos a ver, vamos a escuchar ahorita para la gente que no está muy familiarizada con esto de lo que son parafonías o psicofonías, que son estas voces del más allá, estos seres de estas energías o estos seres que creemos que ya partieron a otro plano, tratan de comunicarse con nosotros. Y estas son las más como comunes, las más famosas o las que han permanecido a través de los años en todo lo que es el fenómeno paranormal. Como les digo, pueden ustedes dudar de todas, efectivamente, porque la mayoría, pues aparentemente no tenemos la información exacta de dónde se grabaron. Muchas de las que yo les voy a enseñar es de la colección del señor Argumosa, que era un investigador y muy, muy, muy renombrado en España, que ya falleció hace mucho tiempo, pero muy conocido en esto de las psicofonías. Él dejó infinidad de psicofonías y estas como que aparentemente son de esa colección y son de las más importantes. Teresa Reyes, Grism, ¿cómo estás? Ay, gracias. Gracias a ustedes, Andrea Murillo, saludos hasta Colombia. Edgar Yeye, saludos desde el Estado de México. Eddie, gracias. Bueno, ¿qué te digo, Eddie? Tú ya sabes. Regina Vázquez, hola. Dice Jamie, tengo un programa paranormal. Qué chiva poder tener tenerte algún momento. Soy de Costa Rica, amiga. Bendiciones, te esperamos. Muchas gracias, Jamie. Un saludo a toda la gente de Costa Rica, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, que nos ven, son bien buena onda todos. Y obviamente nuestro México querido, ¿verdad? Y si me faltó algún otro país, besos y abrazos. Kimberly hasta Morelos, Regina, buenos días, bendiciones. Ay, muchas gracias, Eddie. Alma Ávila, gracias por tu tiempo. Yo soy de las que no me desvelo y veo las repeticiones. Dice saludos a Sasserin desde Torreón, Coahuila. Ay, muchas gracias, Ani. Sí, saludos hasta La Plata, Argentina. Y oigan, ya entró el jefe. Es que miren, anda monitoreando que estemos trabajando bien. Armando Solís, saludos hasta Houston. Isa, buenos días. Paquito Millán, saludos. María Cristina, buen día. Primera vez que la veo, me encanta su suéter. Ay, gracias, María Cristina. Yo espero que, aparte de que te guste mi suéter, te gusta lo que hacemos aquí hoy, esta sesión cortita, chiquita, pero muy interesante con respecto a lo que son parafonías. Recuerden que son parafonías. Son estas grabaciones que se logran captar a través de una grabadora o a lo mejor a través de un video y que parecieran que son voces.
Nunca, nunca van a poder encontrar una parafonía que sea prácticamente igual a la voz de un ser humano. Recuerden que supuestamente en el dado caso que de verdad existiera la transcomunicación o estas energías se pudieran comunicar con nosotros, ellos no tienen cuerdas vocales. Ya no tienen cuerpo, no hay cuerdas vocales, no hay glotis, y entonces ellos utilizan estos medios como una grabadora, un video, la televisión, teleplastías, para comunicarse o tratar de comunicarse con nosotros. En este caso vamos a escucharlas y esto viene de un programa que yo tenía de televisión en Querétaro, pero van a poder ustedes porque tiene subtítulos para que ustedes se vayan identificando. Las primeras veces que ustedes escuchan una parafonía o psicofonía, cuesta un poquito de trabajo entender porque además son frases cortas. Nunca van a encontrar un monólogo, siempre son frases cortas, palabras pequeñas, pero a veces con mucho sentido porque ellos supuestamente ponen toda la energía que tienen para poder decir aunque sea una de las palabras. Entonces, déjenme terminar de saludar, ya casi me pongo al corriente y nos vamos directo con estos videos. Rufo, Laura, buenos días, bendiciones. Regina Vázquez dice, a mí me encanta. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Regina Vázquez, a mí me encanta, me apunto y me encanta tu suéter, fans de Harry Potter. Muchas gracias. Aquiles Rocha, saludos de Monterrey, Nuevo León. Guadalupe Meneses, hola Maribella, gracias, buen día. Hola Primín, Arturo, hasta Tijuana. Elizabeth Rodríguez, qué padre, Mari, a mí me encanta todo lo de Harry Potter. Antonio López dice, Harry Potter. Estelita, te mando un abrazo, todo mi corazón, y ya sabes que en alma y en sentimiento abrazo tu causa y que todo sea para bien de todos. Tú sabes por qué. Y Estelita, si un día te animas y tienes el tiempecito, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero ¿qué crees? Porque yo sé que tú cantas. Estamos haciendo un concurso de canto. Bueno, no es concurso, es una dinámica de canto de la voz paranormal aquí en efecto. Y yo te quiero invitar, aunque sé que puedes declinar por el mal momento que están pasando gente a tu alrededor, pero si te animas, te inscribimos, porque también canta muy chulo Estelita y se avienta. La Lechuguita Castro, saludos. Elizabeth Rodríguez, Harry Potter, dice, saludos a la Lechuguita hasta Guatemala. Dice Antonio, sí, aquí andamos checando todo el sistema de trabajo. Sí, tengo que generar puntos, tengo que captar gente. Dice, ¿quién va a cantar o cómo? No entiendo. Ahorita te paso yo la información por tu WhatsApp, Estelita, para que no te conflictúes ni te angusties, porque yo sé que si tienes el tiempo y te sientes con ánimo, tenemos una buena contendiente con Estelita. Hola, Teresa Reyes, hola. Entonces, vamos a iniciar. Lo que son, les voy a presentar en YouTube este programa que era mío, bueno, yo pertenecía a este programa, un programa local en Querétaro, y tuvimos un especial de parafonías. Entonces, lo que ustedes van a oír, en teoría, y siempre lo decimos así, aquí nunca decimos mentiras, lo que ustedes van a oír es lo que se ha oído por muchos años en las redes sociales y que dejó. Entre tantos esto, el señor Argumosa, que era alguien muy importante en esta rama de lo paranormal, que son las parafonías. Duden si gustan, esto es lo que es, esto es lo que a mí me cautivó para entrar a este mundo de lo paranormal. Y son muy conocidas, pero algunos a lo mejor las escuchan por primera vez. Escúchenlas, escúchenlas, escúchenlas y poco a poco su oído se va a ir acostumbrando a estas voces que son medio como mecánicas, ¿no? Como con eco, como obviamente no pertenecen a una voz humana. Entonces, vamos, van a ver un poquito de relajo ahorita porque me estoy conectando en página hacia YouTube, que es donde yo tengo mi pro, bueno, donde tengo grabadas estos programas que alguna vez fueron
fueron presentados en la televisión. Ya vimos la primera parte y nos habíamos quedado ese día en la segunda parte. Se les voy a repetir porque la verdad es que ahorita que está el jefe, siempre lo decimos así. Ahorita que está el jefe, quiero que escuche ese lamento que nosotros estando en vivo no escuchamos. Ustedes van a ver ahorita una escena, estábamos a 100 metros abajo de la tierra en el tiro de una mina, y una persona que nos estaba viendo en la televisión en ese momento captó este lamento, y ahorita se los voy a poner para que lo escuchen. Vamos a ver. Lo voy a poner nuevamente porque a lo mejor a la primera se les va. Justo cuando está terminando, ella es mi hermana, él es Luis Marrón, que en paz descanse. Están hablando, les voy a decir qué es lo que tienen que escuchar porque entiendo que mucha gente no esté muy familiarizada con esto de las parafonías. Está terminando de hablar mi hermana y se escucha. Esto lo presenté la semana pasada, pero quiero que lo escuchen para quienes no estuvieron con nosotros la semana pasada. Aquí va. Bien, vamos a empezar con algunas de las parafonías que... Muchísimas gracias por acompañando y que el hombre que lo de menos está con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, lo voy a poner una vez más para que lo escuchen. Ahí se escucha un lamento bastante clarito. Yo les soy honesta, éramos 15, alrededor de 15 personas adentro de la mina. Difícilmente hubiéramos podido identificar ese lamento. Pero afortunadamente se pudo captar en la televisión y posteriormente cuando se subió este video a YouTube, es que yo pude verlo, escucharlo perfectamente. Dice... Gracias, Estelita. Yo sé que sí. A veces hacer algo diferente nos levanta un poquito el ánimo. Dice Aquiles, saber qué significa soñar con energías malignas. Son varias veces que sueño. Ahí responde el jefe, depende de tu situación. Dice Gris, yo entro a trabajar a las 6 a.m., trabajo en un hospital y un día que llegué antes de las 6 sin querer, en lo que sostenía mi celular en la mano, le apreté el botón de grabar. No me di cuenta hasta que vi que estaba grabando, lo apagué y escuché si había grabado algo y solo se escuchó una voz que dice, mierda, no había nadie más que yo y todo estaba en absoluto silencio. Ay, Gris, ¿y todavía lo tienes? Dice Manuel Juárez, hola, hola, muy buen día, saludos desde Tapachula, Chiapas, bendiciones. Dice Paquito, hola, saludos, ahorita lee tu comentario, es que los lee poco a poco. Sí, recuerden que hay un delay de 30 segundos más lo que yo me tardo en leerlos, ¿verdad? Pero ya ahorita ya estamos al corriente con los mensajes. ¿Qué les parece ese lamento? Vamos a seguir con este programa, aquí les vamos a presentar estas parafonías. Hola, Loli, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar con algunas de las parafonías que muchas de ellas nos las han enviado buenas amigas de diferentes lugares, otras yo he podido lograrlas. Por eso es justamente que yo logré en casa de una amiga, la cual desafortunadamente había perdido a su hijita. Yo le había aconsejado que tenía el momento para poder iniciar. A ver, me está diciendo Toño que sí se oye, pero que por mis bocinas, entonces lo que voy a hacer es poner, permítanme un segundo, porque lo que voy a hacer es poner audífonos a ver si se escucha mejor. Denme 2 segundos, por favor. Thank you.
ver, aquí les voy a poner las voz, el micro, a ver si se escucha mejor. Y así evitamos esa que se vicie el sonido. Lo voy a poner nuevamente y ustedes me dicen, por favor. A ver, si alguien ya la escuchó, para que me diga, por favor, si se escucha mejor el sonido. Dice Tulia que se escucha muy bien. Ah, qué bueno, muchas gracias. Necesitas audífonos. Ya los puse, jefe. ¿Se escucha mejor? Unos chidos, Juan. Ah, eso sí. Pues traigo unos de iPhone. A ver. Un segundo, por segundo. ¿Ya? Ya van 8. ¿Sí se escucha? Toño, yo estoy esperando que me digas si se escucha bien. Bueno, vamos a seguirle, porque si no se me va la gente. Va a darle. Exacto. Bien, vamos a empezar con algunas de las parafonías que muchas de ellas nos las han enviado buenos amigos de diferentes lugares, otras yo he podido lograrlas. Con esta justamente que yo logré en casa de una amiga, la cual desafortunadamente había perdido a su hijita. Yo le había aconsejado a ella que todavía no era el momento para poder iniciar este tipo de experimentos y que ella tuviese esa experiencia tan dura. Sin embargo, ella insistió mucho, era muy grande su dolor. Quiero decirles a ustedes que la niña estaba en una silla de ruedas. Y bueno, finalmente descansó. Nosotros pusimos una grabadora en el jardín, que era donde le gustaba mucho estar a esta nena. Y logramos esta parafonía, que no es ni más ni menos que un mensaje muy esperanzador para su madre. Vamos a escucharla. Hola, Pati. Hola, Elizabeth. Quiero hacer una pausa con esta psicofonía porque yo en anteriores ocasiones les he platicado de esta y he estado entregando información errónea. Yo les había dicho que Raudivé era el que había grabado esta psicofonía de la niña en silla de ruedas y ahora, fíjense, se me aclara todo, les ofrezco una disculpa. Y confirmo que según las palabras de este señor que está en la pantalla, que es Luis Marrón, él tomó esta o él capturó esta psicofonía de la hijita de una amiga. La vamos a repetir. Todas las psicofonías que ustedes van a escuchar en este momento se repiten 3 veces y al final se pone un subtítulo por si no logran entender lo que creemos que dice. Entonces, va de nuez. Por supuesto, pero aparte, yo quiero aclararle a la gente que los que vayan a practicar la transcomunicación instrumental, tratar de lograr una parafonía, no lo hagan por curiosidad. El que busca, encuentra. Y bueno, en este caso, créanme que la madre quedó muy conmovida por el mensaje que le estaba dando su hija.
conocemos de dónde provienen. Vamos, pero... provienen de la zona cero. No sabemos cuál es. Un abrazo para Annie Amor, que lamentablemente perdió a su abuelito, y el y ya dice que dos veces gritaron su nombre. Y después le habló su tía para darle la noticia. Te mandamos un fuerte abrazo, Jean. Annie, y dice Gina que se escucha gritar unos niños. Sí, se escucha que dice andaré. Como esta niñita, aparentemente, déjenme quitar esto porque creo que así, sin el micrófono me oigo mejor, pero en cuestiones de escuchar el programa se oye mejor con micrófono. Lo que cuenta Luis es que fue un mensaje esperanzador porque al decir esta pequeñita andaré, significa que en el otro lado ya no necesita esta silla de ruedas. Entonces siempre decimos que no todas las psicofonías traen mensajes de miedo. Vamos a seguir escuchando, por favor. Es la fuente. Queremos que las escuchen las dos y regresando a la conversación. Esta parafonía que ustedes escucharon, nunca tuvimos un origen así que pudiéramos asegurar. Cuando nos la mandaron, dijeron que fue en la zona cero. Esta zona cero, ustedes saben, fue donde se cayeron los edificios, las Torres Gemelas. Pero siempre lo hemos dicho, o sea, siempre, inclusive nosotros, el material que trabajamos, hay que dudarle porque no sabemos si realmente fueron de ahí, pero esto fue aparentemente lo que encontraron en la zona cero, ¿sale? Hola, Ana María Gastelum. Muy fuertes. Sin embargo, creo que esto que vamos a escuchar ahora es bastante, pero bastante más sobrecogedor. Es una voz que se recogió en un lugar en España que se llama Belchite, uno de los lugares más atacados durante la Guerra Civil Española. Y allí, hola, en Silvia. Belchite, se pudo captar esta voz de un niño que ustedes no me lo pueden negar. Es escalofriante lo que dice y es escalofriante el tono en que lo dice. Lo voy a repetir porque me dice Tuli que no, que sí se escucha, pero no alcanzan a identificar. Voy a tratarlo de pasar dos veces porque sí es complicado escucharlo por primera vez. El tono que lo dice. Finalmente fue un lugar muy atacado durante la Guerra Civil Española. Murieron muchas personas, niños, ancianos, mujeres, en fin. Y bueno, pues ahí existe una carga de energía muy fuerte. Lo que vamos a escuchar a continuación se grabó en Palacio Linares, esto en Madrid. Y tengo yo siempre mis dudas con respecto a todo lo que se haya grabado allí, porque se gestó de alguna manera, por así decirlo, un fraude. Hubo allí un fraude y bueno, esta parafonía que vamos a escuchar es demasiado clara. No guarda el encapsulamiento de sonido que guarda normalmente una parafonía y dudo mucho yo que sea auténtica.
Vamos a escucharla y usted también juzgue para lo que le estoy diciendo, que no creo yo que sea una... que sea real. Si ustedes recuerdan o han estado en alguna de las transmisiones de Toño, ustedes recordarán que Toño siempre ha hablado de Palacio Linares, que se encontraron unas psicofonías que al final de cuentas terminaron siendo simplemente publicidad para una escritora y para publicitar que efectivamente Palacio Linares era un palacio embrujado. Esta que acaban ustedes de escuchar es una de las psicofonías que no fueron reales, pero déjenme decirles que esta psicofonía en particular en mi vida fue la que me introdujo realmente al fenómeno paranormal. Esta psicofonía la presentó Nino Canún en sus programas que tenía. Recuerden que tenía un programa que duraba prácticamente toda la noche y él fue al primero que yo le escuché hablar de psicofonías. Y cuando yo escuché por primera vez esta psicofonía de mamá, mamá, no tengo mamá, me quería morir. Tardé como 2 días o 3 en volver a dormir con tranquilidad. Para ese momento yo no sabía que esta especialmente y la de Raimunda, si es que la tengo ahorita, son falsas totalmente. Y Toño ya lo había platicado. Entonces, esta que acaban ustedes de escuchar, la vamos a volver a escuchar, es total y completamente falsa, pero fue de las primeras que yo escuché y que me introdujeron al fenómeno paranormal. Vamos a escucharla nuevamente para quienes no la habían escuchado y que ahora ustedes ya saben, a través de Toño y a través de este video, es falsa. Vamos a verla nuevamente. Es demasiado clara. No guarda el encapsulamiento de sonido que guarda normalmente una parafonía y dudo mucho yo que sea auténtica. Vamos a escucharla y usted también juzgue para lo que le estoy diciendo, que no creo yo que sea una, que sea real. Exactamente. Usted puede vivir esta experiencia y muchas otras a través de la Puerta del Noreste en www.sanjoseitovide.com, a través de hotelosarcos@sanjoseitovide.com. Ellos hacen recorridos turísticos hasta acá, los traen a la mina San Rafael, por favor, donde Roger los van a atender, créanme, de primera, los van a bajar con mucha seguridad, con mucha protección. Obviamente todo tiene su riesgo. Y aparte con las explicaciones... preparados, porque ya nuestros amigos de Nombre de los Menos ya también se nos estaban cayendo. Sí. Y nosotros también encima de ellos. Les agradecemos mucho, de verdad, a todas las facilidades. Vamos a un corte, Luisito, pero no nos queremos dejar así. Les vamos a mostrar una parafonía muy interesante y muy estremecedora. Así es que, por favor... Mándanos a corte comercial y nosotros regresamos. Claro que sí, gracias. Bueno, nos vamos a ir de regreso para
continuar lo con... Lo han hecho tan, tan tenebroso, lo han hecho... Con parafonías, y vamos en la 2, vamos en la 3, esta solo duró 5 minutos, ah no, en la 3, esta dura solo 7 minutitos. Y aquí ya estamos en una de las haciendas que son, que supuestamente están embrujadas y tienen a este demonio que se aparece en el tiro de esta mina que está hasta el final. Dice, parece la tucita de la peli de Pedro Infante. Dice, de Rey Tecnología. El señor sabe que no es real. ¿Tiene experiencia o tenía? Sí. Luis era muy experto en esto. Gracias a él, pues yo estoy aquí. Dice, ay, perdón. Dice Regina, pues no sé si sea falsa, pero es impactante lo que él dice y el dolor que se oye en sus palabritas. Pobre angelito. Así es, pero no, esta es falsa, la que acaban de escuchar es falsa. Y vamos a continuar con, son 3 bloques más, pero son muy cortitos. Y y continuamos con psicofonías o parafonías. Cortesía de Crónicas Fantásticas, que era mi programa, así que no debo tener problema con los derechos ni nada. Sandra Bullock era era nuestra, era nuestra, ¿cómo se llama? Reportera. En la región, y aquí a mis espaldas está el horno de donde se extraía. Vamos a pasar para que vean ustedes cómo son estos túneles, que verdaderamente están fascinantes. Vengan conmigo porque vamos a hacer un experimento aquí, a tratar de lograr una parafonía. No les aseguro nada, vuelvo a lo mismo. Esto, recuerden ustedes, que no es un fenómeno repetitivo ni por nada. No podemos asegurar que vaya a ocurrir nada. Sin embargo, vamos a intentarlo. Carlos Alonso me va a hacer el favor de sostener la grabadora, en lo que estamos aquí para poder hacer la grabación. Hola, Alfonso. Vamos a... No es precisamente una invocación, ni mucho menos, pero es una forma de poder pedirle a la fuerza, a la energía que esté aquí, que si desea manifestarse, tal vez en este pedirle que se manifieste, tal vez en este pedirle... no es precisamente lo que ellos harán como tal. No sucede como en el caso del espiritismo, ni mucho menos, no. De pronto, ahora es que yo les está grabando. Es muy posible que dentro de esta charla que tengo con ustedes se incluya una voz. Es muy posible. También es posible que no ocurra nada. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a pasar por acá, para que ustedes puedan observar un poco lo que es el tiro de aquí, de este túnel, de este horno. Miren ustedes qué profundidad tiene. Y estamos apenas en una de las partes finales ya, pues. Hasta el fondo se encuentra ya lo que es la chimenea de la salida de humos y de gases de lo que era este horno, en el que se ponían tablas aquí en las paredes, en los muros, y sobre ellas las piedras, y se empezaba a meter calor por medio de leña, y en estos respiraderos por el que entramos ahorita se cubrían todos para poder generar calor, y era lo que provocaba el mercurio, se funde a muy baja temperatura, y era lo que provocaba el escurrimiento del mercurio a las tinajas. Hola, Cristian. Es un lugar verdaderamente sorprendente en su construcción. Y es un lugar verdaderamente sobrecogedor. Aquí murió mucha gente, mucha, mucha gente. Ustedes podrán ver la profundidad que tiene. Y ojalá nuestra cámara pudiese girar para que vean ustedes este otro lado, miren. Todavía lo que tiene hacia allá de profundo. Vean ustedes toda la construcción en sí, es
impresionante que con piedras de tan pequeño tamaño hayan logrado estos muros, estas arcadas tan macizas, ¿eh? Bueno, pensemos que si hay alguien aquí que quiera manifestarnos algo en nuestra grabación, nos haga el favor de hacerlo. Les repito, es muy posible que no se necesita otra cosa más que una grabadora convencional y un cassette nuevo. Tratar de que el ruido ambiente no haya murmullos, no hablen en secreto. Yo les sugiero que lo hagan de noche, ahorita son la 1:20 de la mañana. No por buscarle la parte tenebrosa, ni tétrica, ni mucho menos, no. Es porque son horas donde no existe mucho ruido en el ambiente de claxons, de motores de coches, y que pueden hacer que se confunda con una parafonía. No. Es por eso que también se pide que no hablen en murmullos, porque si no, se vicia el oído y piensa uno que puede ser una parafonía. Tratar de que esté lo más silencio posible, sin dejar tampoco de hablar lo normal solamente. Es muy posible que se logre una inclusión. Así es como se hacen las parafonías. Miren qué lugar más sobrecogedor. Vamos a caminar un poco. Como 8 años, Cristian. No siempre se tiene la oportunidad de estar en un lugar así, que por ahí acusa ser del año 1750, 1730. Y, como les decía, aquí perdió la vida mucha gente debido a envenenamientos, debido a el maltrato que se le daba a la servidumbre, que eran esclavos todavía. Aunque de pronto el vandalismo ya empieza a llegar a estos lugares, tristemente, no deja de tener el mismo encanto de siempre, ¿no? Son lugares verdaderamente sorprendentes, y vuelvo a lo mismo, sobrecogedores, estrujantes. Sí, Eli, impresionante. Hola, Frit. Bien. Para cuando nosotros analicemos la grabación, les diremos qué fue lo que encontramos, si es que encontramos algo. Si no, igual también se los diremos. Ustedes saben que nosotros no presentamos nada que no sea una realidad y que no tengamos documentado o que hayamos sido testigos presenciales del hecho. Ya les avisaremos qué fue lo que encontramos. Ahora nos vemos. Vamos a salir. Esta de Mamá Frío y Miedo, bueno, es una de las psicofonías que no sé si sea real, pero hace que todavía mi piel se vuelva de gallina. La voy a poner una vez más, porque cuando ya de verdad te das cuenta de lo que está diciendo, no tienes forma de no sentirte impactado. Hola, Guille, saludos hasta México. Cristian dice, gracias, va de nuez, va de nuez. Thank you.
Hola Lulis, buenos días. Bueno, estamos en la parte 3. La parte 4 son 6 minutitos y una más de 5 y los dejo que sigan con su día. Hola Aura. Hola Loacheli. Bueno, Luisito, estamos aquí de regreso de la investigación que hiciste y como... Psicofonías, Aura. Cuando tengamos resultados, de inmediato se los haremos saber. Ustedes nada más vieron la grabación tal cual. Sí, no podemos tener ahorita ningún resultado porque eso necesitamos pasarlo a computadora para poder amplificar el sonido y poderle quitar toda la basura de audio que pueda haber, ¿no? Claro. Seguimos aquí en Santa Brígida, en Mineral de Pozos, Guanajuato. Y bueno, por el espacio tenemos que compartir el micrófono, pero comprenderán que este lugar vale la pena meternos aquí. Hemos caminado bastante, hemos hecho muchas cosas el día de hoy muy interesantes. Hay que aclarar que no es nada temprano, señores. Estamos hablando de que son las 2 y 5. Y no les recuerdes a los muchachos porque se me van a desmayar. Pero ya nos vamos, chicos, ya. Estamos en el último bloque. Y Guille Moreno, saludos. Para que ustedes puedan vivir todas estas experiencias, deben ingresar a la página www.sanjoseiturbide.com. Y bueno, ahí hay recorridos turísticos. Y también los invitamos a que este 6 y 7 ligero. Así es que es una experiencia increíble. Pueden ir al ultraligero y de ahí pedir que... porque no podemos dejar de decir que son de hola, mucho nervio estar por aquí. Así es que muchísimas gracias a Hotel Los Arcos. Que bueno, vamos a cerrar con un bloque más de parafonía. Así es, vamos a empezar con esta parafonía que se logró en Belmes de la Moraleda, exactamente en la casa de María Gómez Cámara, donde están los rostros de Belmes. Y esta parafonía la logró el profesor Jiménez del Oso. Vamos a escucharla. Adelante. Pero hay otra parafonía también de ahí mismo, de Belmes de la Moraleda, que quiero que la escuches. Vas a ver qué claridad de voz. Claro. Es algo sorprendente, dadas las circunstancias en las que normalmente se graban las parafonías. Y bueno, esta voz es muy clara. Por favor, la escuchamos. Vamos a escuchar. Bueno, esta voz es muy clara. Por favor, la escuchamos. Vamos a escuchar. Hola, Ara. En este caso de los rostros de Belmes, lo platicamos justo en nuestra visita aquí a Mineral de Pozos. Y les tenemos la promesa de hacer un especial exclusivamente con todos los detalles de lo que ha pasado en ese lugar, de lo que realmente pasó. Y bueno, estos son pruebas, ¿no?, de lo que hubo en ese lugar. Exactamente. Ahora vamos a escuchar una parafonía que se logró de una manera muy, muy especial. Yo quiero que primero lo escuchen y les comenten. Gracias, Sara. Claro que sí, vamos a escuchar. Y les comento después. Claro que sí, vamos a escuchar. Thank you.
esta criatura desolación. Es una desolación total. Desolación. Esto se grabó en Cortijo Jurado, otro lugar que también ya mencionamos y que prometimos que vamos a hacer un monográfico de esto. En Cortijo Jurado se sabe que hubo muchos asesinatos de jovencitas. Vamos ahí, al parecer, es una de ellas. Terrible y una prueba más, ¿no?, de que esos casos se van documentando y se acercan mucho a la realidad y a lo que pasó ahí. Exactamente. Vamos ahora a esta grabación que se logró en un pueblo que, al igual que Belchite, muy cercano a él, también hubo, vamos, cosas terribles durante la Guerra Civil Española. Me refiero al Santuario de la Cabeza. Ahí en el Santuario de la Cabeza, que se llama el Monte Cabezo, exactamente ahí fue donde murió toda la familia de María Gómez Cámara, la propietaria en aquel entonces de la Casa de los Rostros de Belmes. Vamos. Gracias, Andrea. La parafonía que se logró ahí en el Santuario de la Cabeza. Adelante. Esta es de las más claras que he escuchado. Santuario de la Cabeza. Adelante. Esta es de las más claras que he escuchado de todas las parafonías. Se oye bastante nitidez en la voz. Así es. Y Luis, no quiero dejar de mencionar que la que sigue, y que si me permites presentar, esta la logramos nosotros, ya la habíamos pasado también, pero bueno, ahora se presta mucho y que no tuvo la oportunidad de escucharla y de verla a través de este programa, vamos a presentarles una investigación que hizo Luis Marrón. Esta es la Casa Mata, y bueno, no queda más que escuchar claramente el grito que se escucha ahí. No sé si era miedo, no sé si era desesperación, pero la captamos nosotros con nuestra grabadora y fue realmente de mucho miedo y de mucho impacto. Así es. Vamos a escuchar esta parafonía que se logró aquí en Pozos, en Mineral de Pozos, en la casa de los hermanos Mata. Quiero detener un poco la transmisión. Ya está por acabarse y 5 minutos más y terminamos la transmisión del sábado. Una de las parafonías que ustedes escucharon que dice es adimensional, eso corresponde supuestamente a que alguien les pregunta a los rostros de Belmes que cómo es el otro lado donde ellos están, donde estas energías están. Y siempre lo hemos dicho, que creemos que el otro lado o donde estas energías aparentemente están es atemporal, es adimensional. Y es lo que dicen, lo que supuestamente estas energías le responden en esta casa donde están los rostros de Belmes, que dice adimensional, es adimensional. Y de alguna manera podría comprobar que efectivamente pues ahí no hay tiempo ni hay espacio. Esta última que ustedes van a escuchar, yo estaba ahí, ya todo este programa yo estuve ahí, obviamente en la parte de producción, pero en todos estos lugares que ustedes veían nada más a Pati y a Luis enfrente, pues nosotros todos los de atrás andábamos ahí. Esta última que ustedes van a escuchar, que dice que se tomó en la Casa Mata, les recuerdo que la Casa Mata ya no existe como tal. Esta casa fue derrumbada y se construyó un spa al cual cualquier persona puede accesar, pagan ustedes por día. Y entran, tiene una alberca, tiene el área de los gimnasios, tiene área de baños, área de sauna. Y ahí fue que nosotros, el grupo de Crónicas Fantásticas, logró esta psicofonía que dice, ¡ay! ¡No puede ser!
Esto obviamente se captó cuando todavía esto era una casa, cuando pertenecía a la familia Mata. Se escucha. Y después ustedes ven una fotografía de una ventana. Esta ventana daba a un jardín. Esta ventana no tenía vidrios. Era simplemente una ventana con, perdón, una puerta con una con ventanas que no tenían vidrio, daba a un jardín central, y ese día hacía muchísimo lluvia, muchísimo viento. Entonces ustedes van a ver la fotografía original y van a ver una flecha. Cuando nosotros limpiamos de colores, filtramos la fotografía, esa imagen que ustedes ven, que es un rostro que pareciera que está del lado del jardín, apareció ese rostro ahí, y después la familia Mata nos corroboró que era un tío de ellos, pero que vivía en Estados Unidos. Aparentemente, yo puedo decir aparentemente porque yo no filtré la fotografía, fue parte de nuestro equipo quien filtró la fotografía, apareció esta imagen de no podría decir de este fantasma, porque a la fecha en que se tomó la fotografía, se supone que el señor estaba vivo y vivía en Estados Unidos, pero la familia, cuando les presentamos la foto, lamentablemente ese material ya no lo tenemos, porque sí grabamos justo cuando les presentamos la psicofonía y la fotografía, y la persona que identificó al tío pegó un grito. O sea, yo creo que eso fue lo más terrorífico, comprobar que lo que tú habías encontrado en una fotografía, finalmente alguien podía corroborar que era una persona conocida. Entonces lo voy a volver a poner para que ustedes lo vean. Esa psicofonía, por chiquita que parezca, es muy interesante para nosotros, bueno, para quien era el equipo de Crónicas Fantásticas en ese momento, que era Luis, mi hermana, una servidora y una bola de gente. Fue nuestro logro en Pozos, Guanajuato. Dice Lulis, la reportera, eres tú, Marisela, se parece a ti. Ella es mi hermana, Luli, es mi hermana menor, pero yo también ahí luego aparecí. La semana pasada les enseñé donde yo aparezco. Dice, wow, se oye muy claro. Dice Almanidia, a mí las parafonías me dan mucha tristeza. Sí, Almanidia, algunas de verdad sí dan mucha tristeza. Dice Ivette, esa se escucha como la canción de Gloria Trevi, que se escucha a una niña que dice, ¿qué hago aquí? Ah, ok, muy interesante. Hola, Cristian. Entonces, les voy a poner nuevamente para que ustedes la escuchen. Dice, y ¡ay! No puede ser. Y la última fotografía es la de supuestamente bueno, para nosotros era un fantasma porque no había nadie ahí, no hay vidrio, no hay forma de que se refleje esa imagen, y es una persona totalmente ajena a todo el equipo que estaba ahí. Vamos a pasarla, por favor. Vámonos, 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 porque se me va a aparecer otra cosa. Y por último, y para terminar con esta sesión de psicofonías, gracias a Crónicas Fantásticas, de la cual yo tengo de alguna manera el derecho, porque es material que yo edité junto con, obviamente, Luis Marrón, Patricia Baselis, Maiko y otro grupo de personas. Entonces, no hay problema de pasar esto en esta sesión. Para mí más, más contundente de que esto existe, de este fenómeno que hemos hablado en este programa. Luisito, y deja el micrófono para despedirnos agradeciéndoles a todos su atención y advirtiéndoles que, bueno, aunque son sonidos, pueden ser fuertes, es que, bueno,
si hay niños al lado o gente susceptible, avisar, no, evítenlo, porque las dos con las que vamos a cerrar el programa son para mí las más fuertes. Luisito, explícalo y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos la semana siguiente. Bien, lo que nosotros vamos a escuchar ahorita es una de las parafonías más importantes que logró el profesor Germán Argumosa y la cual él tenía archivada y muy guardada. Posterior a ella, seguiremos con una grabación que hay de una sesión espiritista en la cual el médium es poseído por la energía, el espíritu de una monja. Y escuchen ustedes porque es de lo más estrujante y electrizante lo que ocurre ahí. Luisito, es importante mencionar que la persona de la última que van a escuchar es hombre. Es hombre, por supuesto. Y está poseído por el espíritu de una monja. Exacto. Que estuvo en la guerra mundial. En la guerra civil. En la guerra civil, perdón. Sí. Y bueno, ustedes van a escuchar todo lo que ella está narrando a través del cuerpo de este hombre y bueno, lo que descubre al final. Qué padre, Lulis, no lo he visto. Nosotros ya nos lo voy a checar, gracias. Los dejamos con estas parafonías. Así es, las charalitas. A todo el mundo, muchas gracias por su colaboración. Yo soy Luis Marrón, esto es Crónicas Fantásticas, Patti Vaselis. Hasta la próxima. Gracias. Oye, ¿y dónde dejaste la envoltura? ¿Qué envoltura? ¿Te conoces que tú ya me estás en la vida? No, claro, yo no estoy en la tierra. Yo hablando de la Dios y no soy su esposa, lo digo. Entonces tú, ¿dónde dejaste la envoltura? ¿Dónde dejaste su lujo y dónde dejaste? Mi cuerpo está aquí. No, tu cuerpo no está bien, ¿verdad? ¿Tú no tienes cuerpo? Sí. No, tú ya de tu cuerpo. A ver si este cuerpo que tú estás es tuyo. Sí. No es tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Sí. 8. Mayo. ¿Sí? 938. Málaga. ¿Sí? Sí, hermana, pero que tú... Yo estoy aquí conmigo. ¿Por qué? Porque estoy andando. ¿Estoy andando? Sí, y yo no sé más. Escúchame, ¿tu cuerpo? No sé de qué te están hablando. ¿A qué entraste en el convento, hermana María? 18 años. ¿18 años? ¿Cuánto tiene ahora? No, yo no sé. 22. Escucha, hermana, me da la luz. ¿Quieres luz, hermana? ¿Quieres luz? Sí, yo veo Dios. No, mira, tú ves muy bien, pero no estás clara. Escucha que este cuerpo que te está metido no es el tuyo, que tú no estás en la materia ni estás, eres espíritu. Mira, mírate bien tu cuerpo, mira tu cuerpo donde estás, tú mira, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mírate. Bueno. Déjenme pasar a este fantasma. Bueno, yo tenía muchas ganas desde hace mucho de repetir ese programa porque habíamos pasado algunos momentos o algunos fragmentos de esto cada vez que hablamos de psicofonías, pero no lo había pasado completo y era importante porque... Uno, para que sepan de dónde viene todo lo que yo pienso
mucho antes de pertenecer a la página de Efectos Sin Causa, que era el porque, ¡ay, qué viejita me veo! ¡Miren nada más! Ahí está la edad física aquí está. La edad mental esa es otra, es cuestión de actitud. Siempre nos hemos manejado desde que yo inicié en esto de la, del fenómeno paranormal con la bandera de no se va a presentar más que la verdad. Ustedes lo pudieron ver durante todo este tiempo que de este en vivo el día de hoy, que Luis siempre estuvo consciente de decir que no siempre se pueden grabar psicofonías, no siempre tiene que ser en la noche, pero la gente procura hacerlo en la noche porque es cuando más tranquilidad hay. Pero eso no implica que no haya actividad durante el día. Ese tiempo o ese lugar donde están estas personas, como lo escuchamos en una de estas psicofonías, es adimensional y atemporal. No hay tiempo, no hay lugar, no hay forma, ¿no? Entonces, por eso cuando yo encontré esta página de Efectos Sin Causa, me gustó tanto porque llevaba el mismo lineamiento de nuestro programa de televisión. No hacer mentiras, no hacer show, presentamos el material y ustedes son los que tienen la última palabra. Ustedes pueden creer o no que todo esto exista. Algunas de estas parafonías, como lo dijimos y lo ha dicho Toño, y eso reafirma toda la información que yo tengo de años, es que hay psicofonías como las que dijo Luis de Palacio Linares, que simplemente no pueden ser, o sea, no fueron reales, fueron para una publicidad tanto del Palacio como de un libro, me parece. Rostro de Belmez, hay que recordar la historia de estos rostros, lo haremos posteriormente porque ese es otro rollo, trata de teleplastías o imágenes que se plasman en el piso o en las paredes, y es muy muy interesante. Y esta última que yo les enseñé con mucho orgullo, ¿verdad? Porque esa la grabamos nosotros en Pozos, Guanajuato. Y esa fotografía que ustedes ven, porque alguien me decía, me parece que Lulis me decía que había dos rostros. Déjenme decirle que esas ventanitas no tenían vidrios. No había vidrio. O sea, era exclusivamente el espacio. O sea, en algún momento tuvo vidrios, pero como ya estaba deshabitada, pues esos vidrios se rompieron y exclusivamente era el orificio por el cual tú podías inclusive escuchar todo lo que estaba pasando en el jardín. Todos los que estábamos en esa casa estábamos de este lado. Entonces, el fotógrafo, en este caso Maiko, que ya ha estado con nosotros aquí en el programa, Maiko tomó las fotografías. Lo que ustedes ven es el flash. O sea, en ese momento que se tomó la fotografía, estábamos totalmente a oscuras. Ustedes ven la fotografía encendida, pero fue el flash. Entonces, ese rostro es una vez que se quitaron filtros y se puso más clarita la fotografía. Yo no he visto el segundo rostro, pero voy a poner atención a que me dicen que hay otro rostro. No se puede ver el reflejo del fotógrafo porque no había vidrios. Entonces, déjeme mandar, dice Lulis. ¿Qué dice? No, dice las charalitas, dice, sí, son dos, fíjate bien. Dice Luna, se parece a Michael Myers. Dice, Lulis dice, yo tengo una experiencia muy fuerte en mi niñez. Fui tipo poseída. Dice Cristian, qué miedo. Dice Lulis, y tal vez podía mirar muertos, pero mi madre me privó de ese don. Dice Ivette, ay, el rostro de un niño en la nube donde estaba la estatua con el cráneo abrazado. Ok, bueno, esas fotografías, Ivette, déjame decirte que de esas fotografías sí no puedo, a excepción de las últimas dos que estamos hablando de la casa de los hermanos Mata. El resto de fotografías que ustedes vieron durante todas las psicofonías, yo los tomé de internet. Entonces, ninguna de esas fotografías, si algo vieron en esas fotografías, ninguna yo podría asegurar que se puede ver algo, pero voy a verlo, voy a checarlo y a lo mejor en una de esas obtuvimos una fotografía que se ve algo diferente. Dice, qué grito. Sí, esas son mis favoritas, la verdad. La que escucharon antes de esta persona que estaba poseída de una monja, le llaman las puertas del infierno o el infierno, es de Argumosa y para mí es una de las más espectaculares. Esa se tomó en un pueblo que se llama Belchite y es de las más impresionantes. Es de esas que yo no podría escuchar en la noche sola.
el infierno le llaman. Y esta última pues es muy interesante porque se supondría que es un medium que ha sido tomado por un espíritu de una monja y cuenta del momento en que esta persona murió, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Dice, sí, dice, qué miedo darte cuenta. Dice, esta última me gusta escuchar, este último me gusta escucharlo. Sí, es muy, muy interesante. Les digo, estas últimas dos son de mis favoritas, aunque hay otras que escuchamos que también me gustan muchísimo. Dice Cristian, sí, la actitud ante todo. Hola, Moni Mondragón, muy buenos días. Oigan, pues muchísimas gracias. Los voy a dejar, vamos a dejar el tema paranormal hasta aquí. Espero verlos la próxima semana en sábado, un ratito para los que dicen que solo pueden vernos por la mañana. Y recuerden, mañana muy temprano, tal vez, a lo mejor la mayoría me va a ver en repetición, pero recuerden que mañana me estoy yendo a Londres y vamos, mañana la primera visita es la Torre de Londres, que es un museo donde en la antigüedad ahí llegaban los reos a través del río Thames, ahí se les juzgaba y a algunos se les ejecutaba. Y hubo gente de la historia inglesa muy, muy importante que estuvo ahí recluida por un tiempo, incluyendo una de las esposas más importantes de Enrique VIII, que es Ana Boleyn. Ahí la decapitaron y en el lugar donde la decapitaron hay un como monumento, lo vamos a enseñar mañana, para que vean en honor a ella. Fue una de las esposas más queridas de este señor, que tuvo como seis. Estuvo también antes de que se convirtiera en prisión, ahí pasaba sus días también Enrique VIII, que es el líder de los Tudors. Entonces, es muy importante este castillo, esta torre, que es en forma como de un castillo, y está a un ladito del puente icónico de Londres, que vamos a poder ver. Voy a ver si acceso a la parte de arriba, porque hay un museo en ese puente, pero es para la gente que le gusta ver cómo funciona el mecanismo del puente, porque ese puente todavía, cuando pasan barcos muy altos, ese puente se levanta. Y ese museo trata de eso, de ver todas las máquinas, cómo funciona esto, que tiene pues bastantes años, muchos, muchos años, el mecanismo, ¿no? Pero parece que hay una parte alta donde puedes ver todo el Thames y hasta el Parlamento y todo eso. Entonces, si se da la oportunidad, porque es un centro de turismo exagerado y luego vamos a caer en domingo, a ver si el esposo me deja y hay tiempo. Pero voy a estar transmitiendo pues alrededor de las 11 de la mañana, 5 de la mañana, tiempo del Centro de México, y voy a hacer bloques cortitos. Así que a lo mejor, jefe, entre sábado y domingo pues cumplimos las mil transmisiones sin querer, ¿verdad? Porque yo sé que quieres hacer una transmisión especial, pero si se diera eso, pues yo creo que posterior haremos así como una celebración donde todos los que formamos Efectos Sin Causa quedemos en una transmisión de vernos, y agradecerle a toda la gente que hace posible que tengamos 1,000 transmisiones. Entonces, voy a hacer transmisiones cortitas para que no les dé flojera después verlas en la repetición de varias zonas. La única zona a la que no voy a poder hacer transmisión y que vamos a estar es en el lugar donde se exhiben las joyas de la corona, que son todas las tiaras, todas las coronas que todavía la realeza, la reina Isabel y su familia utilizan en eventos oficiales. Esa zona es imposible, te piden que guardes tu celular, que guardes tu cámara, por motivos de seguridad, obviamente, y porque todavía ellos tienen un contrato de exclusividad con los diseñadores, que aunque ya murieron y ya son del año del cacahuate, algunas paredes tienen los planos o los diseños de cómo se hicieron estas coronas. Entonces no puedes tomar fotografía de esos planos o de esos diseños, pues para no robarte, por decir algo, el modelo. Entonces esa es la única zona que no voy a poder transmitir por
razones obvias y de seguridad, pero el resto sí. Vamos a poder ver a todos los cuervos que tienen, a los cuales de alguna manera les han cortado ciertas partes de las plumas, no de las alas, porque pueden volar, pero vuelan bajito, de modo que no pueden atravesar las columnas, porque es una tradición o una leyenda de este país que dice que cuando el cuervo o los cuervos abandonen esta torre, la monarquía va a caer. Entonces, precisamente para que no suceda esto, tienen cuervos ahí que los tratan como reyes, ¿eh? No crean que los maltratan, les dan alimento de primera, los llevan al veterinario, cuidan que estén bien, tienen sus jaulas, tienen designado a un beef feeder, creo que le llaman, beef feeder, le llaman a un soldado que tiene unos uniformes muy especiales, ustedes lo van a ver mañana, que es exclusivamente encargado de alimentar a estos cuervos, y hay uno muy en especial, espero verlo, lo tienen muy aparte porque ya es un cuervo muy grande que ha estado ahí en servicio le llaman en servicio, ¿verdad? Porque que ha estado ahí viviendo en el puente, en la torre por muchos años, y los tratan más que bien. Entonces no se me vayan a enojar de que, ay, ¿por qué les quitaron y no pueden volar? Porque de hecho vuelan en toda la torre, pero no lo suficientemente alto para que se puedan ir, porque además pues han estado en cautiverio y los cuidan muy muy bien. Entonces a veces en las visitas tú los ves en los jardines, en los árboles, y ya cuando llega la noche, entonces el bee feeder va, los recoge y los guarda en sus jaulas. Entonces hay uno muy en especial que su jaula está empotrada en una pared y lo tienen exclusivamente ahí. Entonces voy a tratar de verlo. Todo esto no crean que me creo la muy muy, no, todo lo aprendí igual viendo videos especiales, y es su primera vez para Neil, increíble, ¿verdad? Pero es su primera vez para Neil y es mi, si mal no recuerdo, es mi segunda vez yendo a este lugar, que está hermosísimo. Dicen que en algunos lugares está embrujado. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si podemos captar algo, porque además domingo es un sitio donde hay miles de gentes constantemente, a pesar de que es cara la entrada. Pero bueno, si ustedes vienen a Londres o van a Londres, no pueden perderse ese lugar como visita, porque es una belleza, es una belleza de es un castillito pequeñito, pero en el mero centro, a un lado de este hermoso e icónico puente que ustedes mañana lo van a ver. Esperamos que haya buen clima, que no nos vaya a llover, porque voy a hacer transmisión 360 para todos ustedes, para que ustedes sean dueños de la transmisión. Recuerden, transmisión 360, ustedes entran a la transmisión, le pican y ustedes con su dedo derecha, izquierda, arriba, abajo, pueden ver lo que ustedes quieran alrededor mío. Entonces, eso va a ser el sábado. El sábado en la tarde, saliendo del museo, pues vamos a ir a registrarnos al hotel, que ya pagué hoy. Definitivamente ya está confirmada nuestra asistencia. Y pues en la noche es mi primera, bueno, no, es mi segunda vez que voy a pasar una noche en Londres, pero ahora sí sola, sin visitas, sin nada más el esposo y yo, y a ver a dónde lo convenzo que me saque, porque la verdad solo he estado una vez de noche en Londres y bueno, pues yo sigo siendo turista, ¿me entienden? Entonces vamos a ver qué podemos tomar de noche en Londres, que sea lugar seguro y todo. Y el lunes también vamos a estar en el Palacio de Kensington. Yo les había dicho que a lo mejor ahí estaba enterrada Lady Diana, pero no es verdad. O sea, nunca lo aseguré. Yo siempre decía que creía que estaba ahí enterrada, pero la realidad es que no. La realidad es que el cuerpo de Lady Di está enterrado en una finca que está en Hamptonshire, algo así, que es más hacia el norte de Londres, totalmente fuera de Londres, pero este Kensington Palace pertenece a su familia. Entonces ahí vamos a tratar de ver la posibilidad de visitar por dentro y ver por última vez, en general, la colección de vestidos que pertenecieron a la
princesa Diana. Y pues lo que más se pueda. Así que entre hoy y mañana, entre el sábado y el domingo, pues vamos a hacer muchas transmisiones pequeñitas y pues seguramente juntaremos las 1,000 transmisiones, jefe, por lo cual te pido una disculpa porque yo sé que quieres hacer algo especial, pero pues ahorita lo comentamos en por WhatsApp. Les agradezco muchísimo su tiempo. Déjenme leer los últimos mensajes. Recuerden que todos sus comentarios son muy importantes para nosotros y me ando despidiendo, chicos. Dice, hasta se me puso la piel chinita con el grito, dice las charalitas. Es que eso, por eso, esa es la intención. Por eso lo dejamos hasta el final. Dice Ana María Gastelún Márquez, qué maravilla nos presentaste, Mari. Todas las parafonías están impresionantes. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Ana María. Dice Cristian, buen viaje a Londres, Mari. Muchas gracias, dice las charalitas. Que tengan un excelente viaje a Londres. Muchas gracias. Ana María Gastelún, esta transmisión no me la pierdo. Dice Alma Ávila, qué padre, Londres. Buen viaje, aquí estaremos para verte. Muchas gracias. Pili Cordero, mañana te vemos, Mari, gracias. Judith García, ok, Mari, buen viaje, te veremos mañana. Muchas gracias. Ivette Guzmán, ¿a México cuándo vienes, Mari? Pues hay planes de ir a México finales de este año. Esperemos que se pueda, porque además no nada más queremos ir a visitar a mi familia, ¿no? Queremos ir a Cozumel, allá tengo familia, al centro del país, a Querétaro, a ver a mi hijo, y queremos ir a conocer al jefe hasta Monterrey. Entonces ya se imaginarán todos, o sea, de esquina a esquina. Entonces pues hay que ahorrar muchas pounds, pero si no es a finales de pues esperemos en Dios que sea a principios del que sigue, si Dios nos da oportunidad y nos da lana y salimos bien librados del Brexit. Dice Marisela, dice Lulis, Marisela, ¿es verdad todo lo que se dice de esta anciana? ¿Y es verdad que la realeza completa se va a mudar a Noruega? No, Lulis, no todo lo que se dice es verdad. Hay mucha mentira alrededor de la familia real. Les soy honesta, un gran porcentaje de la población inglesa no quiere a la monarquía. Sus razones tendrán. Aquí en esta casa, que es la casa de ustedes, y mi casa, en esta casa se respeta mucho la monarquía. Mi suegra amaba la monarquía, mi esposo también, y por consiguiente yo como mexicana, viendo un país que siempre quise conocer, por supuesto que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la realeza. Me cae muy bien la reina. Es una persona muy amable. Para algunos creen que ella fue la que mató a Diana. Bueno, yo al principio lo creía así, pero ahora veo algo muy diferente. Acaba de cumplir hace 3 días 67 años en el trono. Lo que la convierte en una de las reinas más, la reina más longeva en el mundo. Tiene 93 años, me parece, 94. Su esposo tiene 97. Y yo me encantaría, de verdad, me encantaría tener la oportunidad de verla, aunque sea de lejitos. Yo respeto mucho la opinión de los demás, que digan que la monarquía, que si esto y que si el otro, lo respeto. Mucha gente, una de las grandes mentiras es que el pueblo inglés mantiene a la monarquía, lo cual es mentira. La reina paga impuestos igual que todos, aunque por ser reina no debería de pagar impuestos, pero ella paga impuestos. Y todo lo que ellos, imagínense todo lo que ingresa en turismo, porque hay mucha gente que viene de otros países exclusivamente a ver a la reina. Me refiero a lo que son castillos, a visitar el castillo, su castillo de Buckingham Palace, el palacio de Windsor Castle, palacios en Escocia, casas en Inglaterra, jardines y toda la mercadotecnia que los rodea. Todos esos son ingresos. Al pueblo inglés solo le cuesta alrededor de 50 pennies, como se llaman aquí, 50 pennies por año, supuestamente mantener a la realeza. Entonces,
hay muchas mentiras alrededor de esto. Yo hablo como fanática de la realeza. A mí me gusta muchísimo. Le tengo mucho respeto. Aquí en la casa tenemos fotografías de la reina, que mi suegra tenía. Tenemos fotografías de los príncipes. Yo me encanta la bandera, me encanta lo que representa, le tengo muchísimo respeto, y para la gente de la vieja escuela eso vale mucho en un extranjero. Entonces, yo sé que hay gente que no la quiere, que la odia, yo soy de las del otro equipo. A mí me gusta la realeza, me gusta lo que representa, y y a ver qué me traigo de Londres esta vez. Entonces voy a buscar los regalitos para el concurso de canto. Algo que sea sencillito, que sea delgadito y que pueda pasar adentro de una tarjeta para que yo se los pueda mandar a los tres primeros lugares que queden en el concurso. Bueno, la dinámica de Buscando la Voz Paranormal. Dice Cristian: hola, Les, qué buena historia con los cuervos, muy interesante. Elizabeth Díaz: hola, Mari, un saludo, al rato veo la transmisión completa. Gracias, Elizabeth. Andrea Murillo: les cortan las plumas, guía para que vuelen alto. Así es, Andrea, muchísimas gracias. Elizabeth: saludos al esposo Mari, hasta mañana. Gracias, Eli. Andrea Murillo: gracias, Mari, por mostrarnos todo lo bello de Londres. Loli: muchas gracias por tu tiempo, Mari, gracias a ustedes. Cristian: gracias a ti por mostrarnos cosas interesantes y bellas, y también un poco de historia. Dice Airam Rocha: saludos, buen viaje. Dice John Carpio: recién me conecto, qué pena, que tengas un buen día, Mari. Pero recuerden que estos videos se quedan aquí en la página y pueden verlos con tiempo. Además, a lo mejor al ratito que ya terminaron de hacer el quehacer, se ponen sus audífonos para que identifiquen mejor las voces que escucharon ahorita. Dice: pasa cámaras y micrófonos a Toño o una película al Catrín. Dice Ana María Gastelum: se mira muy fuerte la reina, todavía hay reina para rato. Sí, miren, aquí la mayoría que está a favor de la monarquía, que realmente la monarquía ya simplemente es como un estandarte, ¿no? Es una representación, porque ellos no pueden votar, no pueden participar en ninguna opinión política, no tienen ningún peso en cuanto a la política que se maneja. Aquí la mera mera en eso es la primer ministro Theresa May, pero sin embargo es uno de los ingresos más importantes en cuanto a turismo. Decir Londres y no pasar por el castillo, por el Palacio de Buckingham, es como si no hubiera sido. Si tienes la oportunidad, de verdad, tampoco algo que se pueden perder es el castillo de Windsor, que está abierto todo el año y que vale la pena de todas las formas posibles, vale la pena en cuanto a arquitectura, historia, a todos los muebles. Van a encontrar cartas de cuando la reina era pequeña y le escribía a su madre. Van a ver una casa de muñecas, la cosa más impresionante. Tiene agua corriente, tiene luz. Es una casa de muñecas, yo creo que más grande, yo creo que es enorme, es impresionante. Y si tienen suerte, a lo mejor el día que vayan se encuentran con que la reina está ahí, porque la reina, los fines de semana, la reina descansa en el castillo de Windsor. Y para mucha gente que dice que ya no trabaja, déjenme decirles que la reina todos los días trabaja. Todos los días se levanta, cada tercer día me parece tiene reunión. No sé si es una vez a la semana o dos veces a la semana, tiene reunión con la primer ministro para actualizarse de todo lo que está pasando. Y ella todos los días tiene un evento que cumplir. A sus 93 años, la señora sigue trabajando, para los que creen que no. El que sí ya se retiró de cualquier evento social y oficial es el duque, porque ya tiene 97 años y realmente ha estado un poquito batallando con su salud. Entonces creemos que el primero que se va a ir es el duque, obviamente por edad y por cuestiones de salud. Y pues yo creo que todavía la reina se le ve bastante fuerte. Yo le calculo que todavía unos 3-4 años más.
si la siguen cuidando como hasta ahora. Y Carlos, pues sigue esperando y se sigue haciendo viejito, y lo que al pueblo le gustaría sería que él tomara el trono e inmediatamente abdicara a favor de William, que es el que sigue en la línea del trono, William y Catherine. Y ahí entonces yo creo que se duplicaría o triplicaría nuevamente la popularidad de la monarquía, porque eso es lo que esperan. Nadie quiere que el príncipe Carlos y Camila, por lo que pasó tal vez en la historia con la Lady Di, se queden en el trono por mucho tiempo. Entonces, lo que desean es que le ceda el trono a William, y de William esperan que sea un rey benevolente, noble, justo, dentro de las actividades que todavía la realeza le tocan hacer en este siglo, ¿no? En este 2019 y lo que reste hasta que, no sé, cuánto tiempo en el futuro siga la monarquía. Entonces, es muy, muy interesante, y eso sí, pronto, a partir de julio y agosto, solo dos meses, abre el castillo, el Palacio de Buckingham. Por dos meses puedes entrar y ver realmente los salones oficiales donde se reciben a grandes personalidades, tanto políticas como del mundo, y sus ceremonias oficiales que tiene la reina. Ella vive entre semana ahí tiene sus oficinas, y los fines de semana se va a Windsor Castle, que es también, vamos a ir, si Dios quiere, este año, también para que nos acompañen. Hay mucho por ver, como les recuerdo, para los que son fanáticos de Harry Potter, en junio, si Dios quiere, estamos yendo por segunda vez con Efectos Sin Causa, para ver las nuevas atracciones que hay, para los que les gusta ver, los que son fanáticos, y los que les gusta ver los sets originales. Todo ahí son sets originales. Yo sé que en Disney World, más bien que en Orlando y en Los Ángeles, en Universal Studios, está el mundo de Harry Potter, que dicen que es espectacular y que ojalá un día Dios me dé vida para ir a verlo, pero obviamente son atracciones. Aquí ustedes van a encontrar lo real que se ocupó en las películas, y a veces para los que somos cinéfilos, pues eso representa muchísimo, ¿no? Entonces, les agradezco, y si no me voy, ya me sigo. Así que dice, gracias, dice Lulis. Irma, buenos días. Dice, yo ya estoy practicando Digno del Grupo. Dice, perdón, es una canción que le queda al grupo. Dice, Guille Lauda. Hola, Guille, ¿cómo estás? Oye, pues sí, chécate los settings. Acuérdate, tú también tienes ahí tu página, y de repente Facebook les quita las notificaciones. Hay que estar constantemente checando que estén activado el seguir y el me gusta para que les avisen. Pero un gusto saludarte como siempre, Guille. Dice Irma, qué pena que Facebook no me notifica que están en vivo. Como les digo, miren, es que por el teléfono no se puede ver si ustedes siguen activando si tienen activadas sus notificaciones. Esto lo tienen que hacer a través de la computadora. Meterse a Facebook a través de su computadora les permite ver si tienen el activado me gusta, si tienen el activado me like, el activado like. ¡Ay! Disculpen, pero es que ya llegó el esposo. Si tienen activado eso y en checar que les permita ver las publicaciones o las notificaciones. Pero eso solo pueden hacerlo a través de la computadora. A través de nuestros celulares no nos dejan ver esa función. Entonces, a veces yo me meto a mi Facebook y checo que like, porque yo también soy usuaria. A veces los que estamos en Efectos Sin Causa podemos ver la página como grupo o como usuarios. Entonces, a veces yo me meto como usuaria y checo que tenga like y seguir para que me lleguen las notificaciones.
Dice Javi, aquí en Guadalajara tenemos un monarca pelón que va a ser un Six Flag. Imagínate. Dice Ana María Gastelum. ¡Oh, kids! Dice el disque hijo de Carlos y Camila. ¿Qué pasará con eso? Ay, no va a pasar nada. Hello, baby. Hi, love. Permítanme. Voy. Take the kids because they're Oy, super on. Annoying. Pinche, out of your time. Oigan, sí, sí, diga eso de que había salido un hijo, pero muy difícilmente yo creo que pudiera él reclamar nada. Definitivamente ni siquiera se han escuchado comentarios por parte ni de Camila, ni de Carlos, ni nadie de la monarquía. Entonces, no creo. Sí, ves las fotografías y encuentras cierto parecido, pero yo no lo creo, no lo creo. Dice Andrea, la reina es de admirar con los años que tiene y tiene más vida social que nosotros. Así es, Andrea. Dice Ana María Gastelum Márquez, es una belleza ese palacio. Bueno, lo he visto en video y fotos. Vamos a hacer la posibilidad de que lo podamos ver a través de Efectos Sin Causa. Dice, en San Diego tenemos, sí, SeaWorld. Solo hay creo que dos en todos Estados Unidos. Así es, Lulis. Y sí que vale la pena ir. Es un zoológico acuático muy grande. Ay, yo cuando estaba bien chavita, como a los 13, alcancé a ir a ese, el de Los Ángeles. Y me acuerdo de la ballena, una ballena que había ahí, te mojaba. Ay, cosas así. Pero bueno, los dejo. Pasen un lindo fin de semana. Nos vemos mañana para los que tengan oportunidad de acompañarme. Mañana sí voy a estar más arregladita porque yo soy muy de esas fotografías del recuerdo. Sí tienen que ir uno bien maquillada con el marido. Y ahorita les pido a los que me están viendo y que están participando en la dinámica de la voz Efectos Sin Causa, les platico rapidito porque a lo mejor algunos no saben de qué estoy hablando. En una de esas que estábamos platicando en el grupo de WhatsApp de Efectos Sin Causa, se filtraron ahí unas canciones de una aplicación que se llama Smule, que es una aplicación que te hace cantar karaoke. Entonces yo la tengo desde hace 3 años y de ahí salió la idea de que por qué no hacíamos un como festival, vamos a decir, porque no es concurso, un festival para que los que quisieran cantar, los que tuvieran ese gusanito de hacerlo o que dicen, a mí me gustaría, pero yo canto horrible. Tú no sabes si cantas horrible. Entonces decidimos hacer un como festival de la canción paranormal y tenemos como 27 gentes que ya se animaron, ¿eh? Hay unos que dicen, yo sí canto en cualquier lado, entonces yo sí le entro. Hay chavos y hay chavas, o sea, hombres y mujeres por igual han estado ingresando. Ahorita la página se llama La Voz Efectos Sin Causa, está abierta. Entonces, quien quiera y diga, ay, pues no pasa nada. Nada más los que están adentro de ese grupo van a escuchar las grabaciones. Para que no les dé pena, es amateur. Eso significa que nadie que ya cante profesional y acá, nadie va a participar. Va a ser exclusivamente para gente que simplemente lo hace por el gusto. Entonces, la gente que esté interesada puede entrar, va a estar abierta la página hoy y mañana, domingo. Búsquenla como grupo, se llama La Voz Efectos Sin Causa, y ahí ese grupito que ingrese me tiene que poner en un escribir qué canción van a participar, y yo la voy a poner en la aplicación y ustedes van a poder grabarla desde ahí. Entonces, para los que están participando en este festival paranormal, nos vamos al grupo porque ahorita voy a hacer un en vivo ahí para explicarles la dinámica de cómo se utiliza la aplicación para concursar. Todavía no hay fecha porque apenas lo empezamos a organizar. Entonces, no se apaniquen. No es nada profesional. No tienen que saber, o sea, es, ustedes me van a decir, Marisela, yo quiero cantar, por ejemplo. A mí me sale muy bien la de con la misma piedra de esta señora Alicia Villarreal. Entonces yo bajo esa canción sin voz a mi plataforma, te la envío
por WhatsApp a tu, para que tú ahí la empieces a grabar, tienes que bajar la aplicación, obviamente, de Smule, que es gratuita, no les cuesta un peso. Entonces, van a grabar y en unos días vamos a ver cuántos días les damos para que ensayen, para que la graben, y vamos a decidir qué día tendrá que ser, yo creo que un fin de semana, para escuchar a todos los concursantes, solo los que están en ese grupo. No va a ser no se va a escuchar al público en general, porque sabemos que mucha gente pues le da pena, entonces solo va a ser a ese grupo que va a participar. Yo soy juez porque no me dejaron participar, entonces parece que viene otro juez sorpresa que va a dar un regalito. Vamos a esperar a que Toño lo confirme. Y yo también prometo mandarles a los tres primeros que queden más arriba, mandarles algo y a ver qué más hacemos. Ustedes algo se llevarán, con mucho cariño. Y ahorita voy a hacer transmisión en el otro grupo que se llama La Voz Efecto Sin Causa. Y ahí no vamos a hablar de fantasmas, ahí vamos a hablar de las canciones y todo lo que tienen que hacer. Y no, es solo para divertirnos. Esto salió así de una broma, de un comentario, y se ve que va a estar muy, muy padre. Yo estoy súper entusiasmada porque caballeros que los chavos están súper entusiasmados. Ya Eddie, por ejemplo, Eddie de Argentina, ya le grabé las canciones, ya las está ensayando. Paquito también ya me dio su canción, ahorita se la voy a mandar. Las niñas, estoy esperando que todas las mujeres me digan qué canciones van a cantar para que empecemos a grabarlas en esta aplicación y ya empiecen a ensayar y la graben. Entonces, diviértanse, atrévanse. Oigan, en Querétaro, como les decía, todas las fiestas que uno va, siempre rentan karaoke. Y siempre uno termina animándose, aunque uno cante al trancazo. La cosa es echarle ganas, ánimos y divertirse. Y este año que sea una de sus metas, hacer algo que nunca han hecho, algo diferente. Y como les digo, no los vamos a publicar para que 500,000 personas los escuchen. Solo los van a escuchar las personas que van a participar y ellos no tienen voto. Entonces, vamos a...